Pues ya estamos arrancando otro programa más de nuestros alumnos, donde por supuesto pues las estrellas principales de este programa son nuestros alumnos. Yo estoy muy contento porque nos acompañan aquí en el estudio las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Ahí están ellas. Antes quiero presentárselas para que las conozcan, porque nos sale un tema pues muy muy interesante. Por favor, ¿nos dices tu nombre? Mi nombre es Wendy. Ahí está Wendy, ¿de qué lado? Mi nombre es Paulina. Oigan, chicas, ustedes van en la técnica 20. Platíquenme un poquito de qué grado son. Somos de tercer grado, yo soy del grupo B. Yo soy igual de tercer grado del grupo E. A ver, y entonces, ¿ustedes se conocen cuando les hacen la invitación? ¿Ya habían convivido antes? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo la verdad no conocí a mi compañera. La he visto cerca de mis clases en la escuela, pero nunca he convivido con ella realmente. Bien, ¿y qué tal? Eso es algo muy importante porque pueden compartir el espacio y hablarnos de un tema muy interesante, ¿no? Cuando les dijeron que iban a hacer un programa de televisión, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Me dieron muchos nervios. Yo sabía que si me dijeron a mí fue por algo y al principio como que no quería por nervios, pero la maestra me convenció y pues accedí. Perfecto, dijo. Mamá, prende la grabadora porque voy a estar en la televisión, ¿no? Sí. Más o menos, perfecto. Bueno, a ti en tu caso, ya fuera del aire nos platicabas que en alguna ocasión ya tuviste oportunidad de visitarnos, pero estuviste haciendo programas de radio. Sí. Ahora que te hicieron esta nueva invitación, ¿y qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Pues primero que nada emoción, porque la televisión nunca he estado, es mi primera vez, entonces pues nunca puedes estar, o sea, es la oportunidad que tú tienes, y doy gracias pues a la escuela, a la directora, porque me haya permitido estar aquí más que nada. Pero como bien decía Paulina, si es correcto, Paulina, sí. Pues seguramente algo vio la profesora en ustedes que las invitara para poder asistir a este programa, ¿no? Ustedes allá en su plantel, pues aparte de hacer distintas materias, llevan algo que se llama, como corríjanme y repítanme el nombre nuevamente. Artes visuales. Artes visuales. ¿De qué se trata esto? Platíquenos por favor un poquito. ¿Qué hacen ahí? Pues artes visuales básicamente es como dibujo, es la expresión de los sentimientos que tú tienes y ver las vanguardias, surrealismo, abstraccionismo y así, o sea, varias que son. Sí, las que también trabajamos diferentes técnicas, como técnicas de puntillismo, de los lápices de colores, de sombreado, lápiz, eso es técnico. Oigan, y de eso que ustedes trabajan, a cada una, ¿qué es lo que más les gusta hacer? A mí me gusta mucho dibujar, entonces es la materia que
Me gusta. Pero con estas técnicas que nos habla tu compañera, ¿cuál te gusta a ti? El puntillismo. A ver, háblanos un poquito de eso, ¿qué es a los que no sabemos? El puntillismo es la técnica en donde utilizas, es preferible utilizar plumones. Tienes que hacer puntos de diferentes tamaños, colores, dependiendo de la figura que tú quieras. Ok. Puede ser un pastel, un león. Y bueno, claro, tienes que hacer primero el boceto a lápiz de la figura, el contorno de la figura, y ya después rellenarlo con puntos de plumón, de preferencia. Muy bien, ¿en tu caso? A mí me gusta mucho la técnica de los lápices de colores, porque trabajamos el sombreado y creo que soy buena en el sombreado. Y la gente que no tenemos mucha habilidad para eso, porque creo, nos comentabas tú, lo primero es que me guste hacerlo, ¿no? Sí. Esa es la base. Pero la gente que no tenemos tanta habilidad, ¿cuál es su sugerencia? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer alguien que, pues, que no tiene a lo mejor esa práctica desarrollada, sí el gusto, pero que no lo ha intentado? ¿Por dónde empezaría? Primero por reconocer los instrumentos, el lápiz, okay, el tipo de hoja del cuaderno donde se va a trabajar. Y poder, inspiración, creo que es la principal, la primordial para poder hacer un dibujo. Qué interesante. ¿Cuál crees que sea tú, Paulina? Pues igual creo que la inspiración es muy importante. También es como, lo más importante es tener el gusto hacia lo que tú quieres hacer, y ya con eso ya lo puedes lograr. Y mira, ya que hablan de esto de la inspiración, vamos entrando en materia, porque nos van a hablar acerca de un tema que es precisamente esto que se conoce como los alebrijes, ¿no? Platíquenos un poquito de qué se trata, porque evidentemente donde llega la señal de este programa, en otras latitudes, en otros países, pues quizá no conozcan esto. ¿A qué se refiere el alebrije o los alebrijes? Pues el alebrije, para comenzar, es una artesanía mexicana. Creada por Pedro Linares López en 1936, a base de un sueño que él tuvo de una enfermedad. Ok. Bueno, pues ese sueño se llama sueño astral. Sucede cuando una persona está en estado de coma o está así como así... Sí, están alteradas sus facultades, ¿no? Y tenemos precisamente en la imagen, tenemos estamos viendo a Pedro Linares López, ¿es el creador, sí es correcto? Sí. Ok, y refiriéndome a lo que ustedes nos platicaban, ahí tenemos abajo, parece que está postrado en su lecho, y sí, seguramente empieza a idear, a imaginar cosas, ¿no? Sí, la base del alebrije es que no tiene una figura específica. Ok, entonces... porque tiene relación con lo que usted nos comentaba, tiene que ver con la imaginación, ¿no? Y se van creando figuras, pues, no sé si llamarlas extrañas, mágicas, no sé cuál sería el nombre. Serían fantasiosas. Fantasiosas, perfecto. Y la fantasía tiene que ver, por supuesto, con nuestra creatividad, con el desarrollo de nuestra imaginación, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han hecho algún alebrije? Sí. Tú has hecho un alebrije. Sí. Platícanos cómo te fue. Primero, ¿cuánto tiempo te tardaste? He elaborado dos. En el primero me tardé aproximadamente 3 días en lo que se secaba el periódico con embudo, porque lo trabajé con periódico y embudo. Hice como un tipo dragón con lengua de fuego y alas. Y el segundo que hice fue para una ofrenda de la escuela, que trabajamos en la materia de artes visuales, y fue de una calavera. Y también la vestí, la pinté y todo. ¿Pero cuánto tiempo te tomó realizar el primero, por ejemplo? 3 días. 3 días. ¿Y el segundo? ¿Ya tenía la experiencia del anterior? ¿Cuánto te tomó? El segundo sí me tomó más tiempo, porque a pesar de que ya tenía la experiencia, fue un alebrije muy grande, casi fue del tamaño de una persona. No sé, tal vez me tardó una semana. Oye, y entonces, ¿qué es lo primero que haces? ¿Un dibujo? ¿Un boceto? ¿Cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas para hacer un alebrije? Yo no hago dibujos, lo que empiezo a hacer es la estructura y me lo voy imaginando. Y entonces, ya que estás haciendo tu estructura, ¿va tomando forma de alguna manera tu alebrije? Sí.
Ok, en tu caso, ¿tú no has hecho alguno? No, yo no. Si tuvieras la oportunidad de hacer uno, ¿cómo te imaginas que sería tu alebrije? Pues a mí me gustan mucho los dragones, entonces sería la parte de abajo del cuerpo de un dragón y de enfrente sería de un león tal vez o de un reptil. Ok, tiene que ver también, destaca mucho en los alebrijes los colores, ¿no? ¿Cómo elegimos colores, chicas? Tienen que ser colores vivos, llamativos, alegres. Sí. No necesariamente tienen que combinar, porque hay muchas formas dentro de un alebrije. Mira, estamos viendo, por ejemplo, tú comentabas que te gustan los dragones. Pudiera ser, pareciera, no sé, una mezcla entre serpiente, dragón, quizá un pájaro, y un murciélago, nos dicen aquí nuestra compañera. ¿Ustedes qué explicación le darían a este trabajo que hicieron? Que si se puede apreciar, no, como lo acaban de comentar, no tiene una figura en específico. Es la creación de varios animales y muy colorido. No tiene que ser de un solo color, dos, los que tú quieras, pero siempre y cuando no se pierda el contexto que tú tienes acerca de esta. Oigan, ¿y también es importante ponerles nombres a las obras? ¿Significan algo? Mucha gente los firma con su nombre, pero no necesariamente tienes que nombrar a tu obra, yo creo. Por eso, pero si tú haces un alebrije, ¿podría ponerle, no sé, el sueño, el gato, algo? ¿O solamente es la obra como tal? Complementando lo que dijo del sueño, se cree que los alebrijes son basados en el surrealismo. El surrealismo son aquellos pensamientos e ideas que tiene una persona y lo plasma en diferentes artes. En este caso, un alebrije podría ser una ejemplificación de ello. Y puede ser también incluso en la pintura, en la arquitectura, en otras artes, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Ahora, ¿ustedes cómo califican, o más mejor dicho, ¿se puede calificar un alebrije como bueno o malo? ¿Cómo se podría hacer eso? Yo creo que sí, por cómo está elaborado, cómo está pintado, los detalles. Yo sí lo calificaría como bueno o malo. A ver, vamos a calificar este, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Cómo qué será esto? Tal vez sea como un dragón, un dinosaurio o algo, con plumas. Ah, Wendy, ¿qué te parece a ti? Pues lo que es la parte del abdomen o la parte de arriba, me parece como si fuera una piña por los colores. Ah, mira qué interesante. Y de arriba es como si fuera una máscara como azteca por las plumas, podría ser. Y la combinación de como si fuera una serpiente o un reptil. Y les preguntaba esto porque parecía entonces cada quien le podemos dar una interpretación. A mí, a primera imagen, me da una impresión de que sea un ave y con distintas mezclas, ¿no? Perfecto. Tenemos otra imagen. Este personaje, no sé si sea el mismo del que hablaban. Es el mismo, perdón. ¿Cuál es el nombre? ¿Me repites? Pedro Linares. Pedro Linares. Y en la parte de atrás tiene una imagen también, pues yo creo que apenas en proceso, ¿no? Como que, ¿qué imagen se les antojaría que fuera? Pues por el cuerpo a mí se me figura como un ángel. Ok. Imagínense el tiempo, la dedicación, esta imaginación, creatividad que le invierte el señor Pedro y bueno, cualquiera que haga su propio alebrije, ¿no? ¿Tenemos algo más de imágenes? A ver, vamos a ver otra. Miren, es otra imagen, perdón, es la misma imagen, pero desde otro ángulo, exactamente. Ahora, ¿cambia la visión, la perspectiva que tenían? ¿O lo siguen viendo igual? No, la mía cambió. Ok, ¿ahora cómo lo ves? Como si fuera un perro. Ok. ¿Como un xoloscuincle? Muy bien, Paulina. Sí, tiene forma de perro. No sé, ahora se ve como más alto. Tiene como pies de patas de ave. Y sus garras, ¿no? También muy importante, ¿no? Ok, avanzamos, a ver, tenemos algo más, por favor. Ahí tenemos nuevamente a don Pedro, ¿no? Y mira, pareciera que también tiene un cierto gusto por los reptiles él, ¿no? Sí, parece. Ok, y ustedes, si tuvieran que plasmar una obra, ya nos dijiste tú que era referente al Día de Muertos, la que tú hiciste. Sí. Tu calavera, ¿cómo la vestiste para esa ocasión? La vestí de morado con negro, ya que son colores tradicionales del Día de Muertos.
Pero fíjate que es importante porque para nosotros los mexicanos, es muy común. Pero les decía que tenemos oportunidad a través de estos medios de que nos vean en otros países. Platícales un poquito cómo se lleva a cabo esta celebración de Día de Muertos a la gente que nos ve en otros países. ¿Qué se hace? Sí, la que guste. Pues para mí es muy bonita la celebración de Día de Muertos. No en cualquier lado se hace. Para empezar, bueno, a mí me gusta mucho la comida. La comida, por ejemplo, el dulce de calabaza. Somos dos. El dulce de calabaza, que es pues calabaza, camote, guayaba, piloncillo, uh-huh, y agua y varios elementos que pues contiene este dulce de calabaza. Las flores de cempasúchil, que es muy importante en una ofrenda, uh-huh, el agua, la comida que más le gusta a un difunto, a un querido que hayas tenido, que haya fallecido. Uh-huh. Las calaveras para mí son muy representativas por la fecha, por el Día de Muertos. Claro. Y se dice que tiene ciertas definiciones acerca de la calavera. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el de chocolate, la de azúcar y así, diferentes. Los mismos panes, estas protuberancias que hay en el pan, uh-huh, están significando los huesitos, el esqueleto, ¿no? Y es muy chistoso, sí, cuando a la gente le preguntamos en otras partes, dicen, bueno, ¿y por qué se comen a la muerte, no? La visión que se tiene en otros países, ¿no? Es algo muy característico de los mexicanos. ¿Por qué se te ocurrió a ti incluir tu alebrije en una celebración de este tipo? Pues porque los alebrijes son mexicanos, el Día de Muertos es mexicano, se usan las calaveras, que igual son mexicanas, los colores. Bueno, y parte de esto también hay que comentarlo, se llevan a cabo desfiles aquí en una de las principales avenidas de nuestra ciudad, un desfile precisamente de alebrijes. Platíquenle un poco a los chicos que nos ven y a todas las personas, ¿cómo es esto? ¿Qué van a ver en este desfile? Son personas que llevan sus artesanías, lo que crearon ellos, alebrijes, y son muchos, hay variedad de colores, formas, que ellos mismos le dan, y es gratis, o sea, no tienes que pagar tú algo para ir a verlos, así que me parece muy interesante ir para conocer un poco más de la cultura mexicana, ya que somos mexicanos. Por supuesto, además, pues son así, ¿verdad? No, platíquiles, por favor. Son muy grandes. Yo fui a la exposición de alebrijes en Paseo de Reforma, uh-huh, son muy grandes, son muy coloridos, hay mucha variedad. Todos tienen como su placa con cómo se llaman, con el nombre del alebrije, el artista que lo hizo. De hecho, en ciertos museos de artistas de vanguardias, por ejemplo, sí, Frida Kahlo y Diego Rivera, que les llamaba mucho la atención estos alebrijes por el tipo de vanguardia que realizaron, más Frida Kahlo por el surrealismo, tienen en sus museos ciertos piezas de Pedro Linares también. Mira, y un dato muy interesante, por supuesto. Y del desfile al que tú asististe, ¿recuerdas algún alebrije que te haya llamado mucho la atención? Pues la verdad todos me llamaron la atención. Pero alguno que digas, ay, este sí me encantó. ¿Recuerdas alguno? Creo que era como un dragón y tenía como muchas espinas. Creo que era hasta el más grande que vi. Era muy colorido. De los que tú hayas visto, ¿cuál te ha gustado que recuerdes en este momento? Uno que tenía forma como de un camaleón. ¿Camaleón? De camaleón, con alas de murciélago y como la cola de un dragón. Y es que es importante porque precisamente en estos desfiles pues la gente se da a la tarea de poderlos hacer los móviles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya podemos ver que pueden mover sus alas o alguna... la mandíbula quizá, ¿no? Y eso le da también otra imagen a estas esculturas, o no sé cómo llamarlas, porque sí, realmente es un trabajo muy, muy padre, muy interesante, ¿no? Chicas, ¿algo más que les gustaría decir de referente al tema de los alebrijes, algo que no hayamos mencionado? Pues yo nada más que Pedro Linares recibió el premio Nobel en Ciencias y la Cultura en 1990. Ok. Entonces que sí fue un personaje muy conocido porque dio... En base a su sueño, uh-huh, se dio a conocer
o sea, una artesanía mexicana que hasta la actualidad se sigue viendo, haciendo, y que muchos pues les gusta o les llama la atención. Y qué padre y qué mejor que ustedes pues también estén presentes y puedan perpetuar esta cultura de nuestro país, ¿no? Paulina, ¿algo más que te gustaría agregar? Yo quería agregar un dato que me pareció interesante, ¿sí? Que fue que durante una época Diego Rivera trabajó con Pedro Linares y hacían muchas obras juntos. Diego Rivera también llegó a hacer alebrijes con él. También que los alebrijes, más que ser artesanías, yo los considero como un arte y como un patrimonio cultural que tiene México. Es algo que representa mucho a México. Mire, qué dato tan importante, nuestro gran muralista, me lo imagino haciendo su trabajo de alebrije ahí en compañía de Pedro, ¿no? Es muy importante, qué bueno que que hemos podido hacer un recorrido a partir de de estas esculturas, de esos trabajos, ¿no? Bueno, chicas, pues ustedes ya saben que el tiempo de televisión pues vuela. No sin antes, por supuesto, ya estamos llegando al final de este programa, pero si les vamos a dejar las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, a sus amigos, a sus profesores, a la mascota, a quien ustedes quieran. ¿Sí? Empezamos contigo, por favor. Sí, agradecer a la directora de la Técnica 20, María Esperanza Soto Mendoza, a la familia Vega y a mi mamá Susana. Perfecto. Paulina. Yo también quisiera agradecerle a la directora por darnos esta oportunidad de salir en un programa de televisión, a mi familia, a mi mamá Angélica y a mis amigas. Sí, ya no me acuerdo quién más, se me está olvidando. Perfecto. Bueno, yo también quiero sumarme al saludo a su directora, por favor, háganle llegar por las facilidades que les da para poder asistir. Ya saben que las puertas de estas instalaciones están abiertas para llevar a cabo pues más programas, ¿no? Y que, digo, ya están en la recta final ustedes en su preparación de secundaria, pero por supuesto que siempre están serán bien recibidas. También quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No te separes de la señal, sigue con nosotros a través de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Ahí están ellas. Muchas gracias. Hasta pronto. Despídate.